Bien, comenzando ya esta nueva edición de Tifosi el Equipo, como siempre. Muy buenas noches para todos. Saludarlos y también acompañarlos, como siempre, durante la próxima hora, compartiendo lo más importante que ha pasado en el deporte de Carlos Paz el último fin de semana. Señor Pablo Giachero, ¿qué tal? ¿Cómo va? Muy buenas noches. Juan, ¿cómo estás? Muy buenas noches para vos, para todos. Gracias por acompañarnos nuevamente en esta edición de Tifosi. Intentaremos en los próximos minutos resumir todo lo más importante que haya dejado el deporte de nuestra ciudad. No solo de lo que ha tenido que ver con competencias locales o con participaciones de deportistas en el ámbito local, sino que también un poco más allá y en la trascendencia nacional o internacional. Bueno, como siempre vamos a estar con todo lo del fútbol, de la Liga Cordobesa, lo que ha sido la igualdad de Atlético ante Deportivo Lasallano jugando en condición de visitante 0-0, con la caída también de Independiente, de Barrio Playas de Oro, que perdió en Montecristo contra el Carmen por 3-1 también el sábado por la tarde, y lo que ha sido quizás la noticia más importante de vuelta también, Agustín Fumagalli fue convocado nuevamente para ser integrante de la concentración de los Pumitas en categoría para menores de 18 años, en el día de hoy, ya terminando, día miércoles en este caso, con la concentración en la ciudad de Altagracia. Bueno, y relacionado con este mismo tema, sí. A la sonrisa que genera la convocatoria de Agustín Fumagalli en esta trascendencia de un jugador del Carlos Paz Rugby, se le contrapone la cara de la realidad deportiva del equipo de la primera división, sí, del Carlos Paz Rugby, que está haciendo un campeonato con muy pocas expectativas, ha perdido nuevamente este fin de semana ante uno de esos equipos donde habitualmente se dice que no se puede perder o no se debe perder, y esto pinta un momento y un andar en la competencia que no alcanza con los resultados que se obtienen. Bueno, y la complicación, porque si no logra sumar una victoria el próximo fin de semana, será realmente muy complicado también el panorama para el equipo del Carlos Paz Rugby Club, pensando en lo que se viene. Comenzó de la peor forma ya la segunda parte de la temporada en la zona permanencia, en donde intentará ganar algunos partidos para mantener la categoría, luego de muchos años en donde se ha impuesto ya en la máxima división de la Unión Cordobesa, pero que en este año 2014 viene siendo muy complicado el presente y, por lo que uno ve, también el futuro para el conjunto Carlos Paz. ¿Una sola victoria? Una sola victoria contra el equipo de Altagracia. Sí. Y fue en la primera parte de la temporada, y ahora ya está jugando para no descender contra los peores de la categoría y también de la temporada. Y ha perdido con Río Tercero el último fin de semana, que no aparece como un rival tan complicado, por lo menos en los papeles, pero que terminó siendo difícil porque se quedó con la victoria en Carlos Paz el sábado por la tarde. Bueno, y antes de meternos de lleno con el material, sí, la otra mini racha de Independiente también, con dos derrotas consecutivas, la quita de puntos en el medio para el partido frente al Deportivo Alberdi, y una realidad institucional que todavía es una incógnita, porque este fin de semana debería... Sí. Insisto, pongo en el debería, porque todavía no está muy claro que así vaya a ser, haber elección de autoridades. Y con ello tampoco está en claro cuál va a ser el futuro de su presidente actual y entrenador, Luis Gallardo, quien no se sabe si continúa, si no continúa, si se va, si se queda, si hay asamblea, si no hay asamblea, si hay nuevo presidente, si continúa Gallardo. Bueno, es todo como un mar de dudas. Bueno, y es una complicación y quizás un dato también para tener en cuenta, porque hace mucho tiempo que Luis Gallardo es el presidente y el técnico de Independiente. Y por lo menos en el cargo máximo de presidente, si la asamblea se lleva a cabo el próximo fin de semana, Luis Gallardo dejará de ser claramente el hombre encargado de llevar adelante la situación en Independiente de Barrio Playas de Oro. El otro tema, en caso de que se lleve a cabo la asamblea el fin de semana, será conocer y saber qué pasará con Gallardo como técnico de Independiente. Uno imagina que Gallardo estaría dejando el cargo también, pero hay que esperar porque faltan un par de días todavía, y más allá de la presentación de una sola lista, se habla también de una posible impugnación por parte de socios de Independiente, que también intentarían integrar otra lista, pero que no tendrían el aval para formar parte y presentarse ya el próximo fin de semana. Va a haber que esperar, será seguramente información también para el próximo día miércoles. Una realidad que solo tiene signos de preguntas y que desde lo institucional parece haber sido lo deportivo, y desde lo deportivo hacia lo institucional. Es como que está todo mezclado en este presente de Independiente. Vamos a comenzar, Pablo. Decíamos lo de la Liga Cordobesa, lo que ha sido la igualdad de Atlético Carlos Paz, empatando 0-0 sin goles ante el Deportivo Lasallano el último fin de semana en Barrio Villa Belgrano, en un partido correspondiente a la fecha número 15 del torneo de la primera categoría de la Liga Cordobesa. Un Atlético que venía
de caer ante el puntero de la zona norte. Recordemos que cayó por 1-0 en condición de local hace 14 días atrás ante Argentino Peñarol por 1-0. Exactamente, en este caso se enfrentaba a un rival con el cual ya ha jugado a lo largo de este año en una oportunidad aquí en Carlos Paz y también lo ha hecho en el marco de aquel reducido que les permitió a los dos llegar a la primera división. En un partido donde el Atlético tuvo mucho para ganar, pero también mucho para perder. Sí, porque si uno ve lo que pasaba y lo que sucedía en el comienzo, uno imaginaba que Atlético podía soñar con la victoria, tenía situaciones, intentaba jugar en el campo del equipo de Raúl Peralta, más allá de que Deportivo Lasallano también creó situaciones, sobre todo a través del número 11, Gastón Torres, que aparecía una y otra vez, por sorpresa, adentro del área de Ezequiel Romero. Aquí la jugada más importante del primer tiempo, la falta sobre Jesús el Quechua Acevedo, del hombre del Deportivo Lasallano. El árbitro Martín Bravo termina cobrando el penal a favor del equipo Carlos Pacen, y la mala ejecución de Ezequiel Arcos, el número 10, que termina pateando el penal al medio del arco. Ahí se queda Tomás Isikson, el arquero del equipo local, y termina sacando la pelota con la pierna izquierda. Exactamente, le pegó recto al medio tratando de asegurarlo. Bueno, el arquero entendió que esa era la posición justa para quedarse y en el rebote Atlético pierde su gran posibilidad de ponerse en ventaja. E inmediatamente después llegaría la primera mala noticia de la tarde. Sí, por el golpe sobre la nuca de un hombre del equipo local, Daniel Martínez, el volante por la derecha, el número 8 de Atlético Carlos Paz, se termina viendo la primera tarjeta roja de la tarde. El enojo de los hombres de Atlético, más allá de que está bien expulsado de la cancha Martínez, tiene que ver con la no tarjeta roja que no le mostró a un hombre del Deportivo Lasallano en el primer tiempo cuando Santiago Penner recibió un golpe también en su cara. Y recién también veíamos en pantalla la otra tarjeta roja, la de Matías Mendoza, el número 2 de Atlético, por un golpe en una jugada sin pelota. Bueno, los jugadores de Atlético deberán de acostumbrarse a que esto en la Liga Cordobesa es absolutamente habitual. Que los árbitros sean muy cuestionados en su actuar y en su andar y que en determinados partidos vuelquen la balanza a favor de uno o de otro. Por ahora, y en este partido, le tocó que la balanza estuviese en contra. Y finalmente no perdió y eso termina siendo lo más importante ya que jugó más de 55 minutos con dos hombres menos en el campo de juego. Terminó con 9, Lasallano lo hizo con 11, pero no logró sacarse la ventaja el último fin de semana por la tarde. Sí, vale mucho, vale oro. Se empata un partido con 9 hombres desde el primer tiempo, que no es poca cosa, encima contra un rival muy complicado, en una cancha muy difícil, así que sí, demasiado rescatable, son como 3 puntos para nosotros. Al principio parecía que lo teníamos controlado, que ellos no llegaban, tuvimos inclusive un penal a favor, pero bueno, después con un hombre menos se hace cuesta arriba, con 2, imagínate, aguantar todo un partido así, pero bueno, este grupo demostró que nadie le va a pasar por arriba. Y tenemos 3 partidos de visitantes, ya pasó el primero, este se rescata mucho, ahora viene un rival muy complicado, que está peleando siempre arriba y que se hace más difícil todavía en su cancha, pero bueno, así todo, con las bajas que tenemos por expulsado y lesiones, esperemos ir allá y traernos algo. Sí, la verdad que está muy presionado, más yo por dentro quería hacer todo bien y complicado con 2 jugadores menos, pero lo importante es que no perdimos y nos llevamos a un punto muy importante. La idea era que no nos ataquen y no perder este partido que era muy importante para nosotros y obviamente mi compañero de atrás apoyándome, que yo solo arriba y correrla toda a muerte para que no se vengan para nuestro arco. Y la verdad que nos influyó, sí, yo creo que sí influyó y más allá de eso nosotros estuvimos mal al dejarnos llevar. En el primer tiempo estuvo muy claro que lo podíamos pasar por encima y al dejarnos llevar lo perdimos, estuvimos con 2 jugadores menos, así que el segundo tiempo fuimos con todo lo que teníamos. Y ahora un fin de semana también el que se viene para el equipo de la Cuesta, complicado porque deberá jugar con Belgrano y encima no podrá contar con hombres importantes. Más allá de los que vieron la tarjeta roja, Daniel Martínez y Mendoza, el último fin de semana, se habla también de la lesión de jugadores importantes. Y el otro dato es que todavía no está confirmado el escenario en el que se jugará el partido. Inicialmente se habló del gigante de Alberdi, el estadio de Belgrano, aunque todavía
esto no está cerrado. Quizás por estas horas ya se esté definiendo justamente la sede de ese partido. Bueno, y tiene que ver con el dato que el último encuentro que el Celeste jugó en la Liga Cordobesa en condición de local lo hizo en el Gigante de Alberdi. Y también tiene que ver con que la primera división, más allá de que está jugando de local en el Kempes, el partido de reserva también va a ser en condición de visitante. Sería entonces el encuentro contra el Pirata el próximo sábado a las 4 de la tarde en el Gigante de Alberdi. Bueno, esto, insistimos, en estas horas se debe estar ya definiendo, porque en la reunión de la Liga Cordobesa allí ya se fija localía para el próximo fin de semana. La situación para Independiente, decíamos en el comienzo, lo que ha sido una nueva caída en condición de visitante, la segunda consecutiva, y en este caso cayendo por 3-1 ante el Carmen de Montecristo. En un partido que arrancó ganando el equipo rojo por la mínima diferencia, pero la condición de inestabilidad de la situación futbolística de Independiente lo fue poniendo contra sus propias inquietudes, y desde allí el más el equipo local, que es o que habitualmente era uno de los más flojos de este tipo de competencias, terminó dando vuelta el resultado y sellando una enorme victoria. Bueno, y los comentarios otra vez se tienen que ver con lo que ha sido el arbitraje también del encuentro en la nueva caída de Independiente. El único tanto del conjunto de la ciudad fue marcado en el primer tiempo por Martín El Yayo García, quien terminó fallando un penal también en un momento en el cual Independiente todavía tenía el partido entre manos, o por lo menos no estaba tan lejos de no poder traer absolutamente nada en condición de visitante. Recordemos, venía de perder contra los Andes por un tanto contra cero, con un arbitraje polémico también del señor Lucio Mancilla en barrio Playas de Oro. Y la semana complicada para Independiente, porque se ha conocido también que le estarán quitando puntos importantes, que serían 3 en aquella victoria que obtuvo ante el Deportivo Alberdi en condición de visitante. Tiene que ver con una multa que mantiene el conjunto de la ciudad con la Liga Cordobesa. Exacto, el técnico Gallardo lo explicó en la semana en Hora 7 cuáles habían sido las circunstancias en las que se había dado la situación, pero aparentemente no sería tan así, de acuerdo a lo que dijo Gallardo, porque hay otra versión contrapuesta a este tema del propio delegado de Independiente en la Liga Cordobesa de Fútbol. Y los jugadores son los principales perjudicados adentro del campo de juego, más allá de los arbitrajes o de no tener una buena tarde desde lo futbolístico. El tema de la dirigencia, que se ha complicado para Independiente en el último tiempo y que tendría por lo menos un nuevo presente a partir del próximo fin de semana en caso de que se lleve a cabo la asamblea con elección de autoridades, y por lo menos hasta el momento la información que se conoce sería con la presentación de una sola lista. Lo cierto es que los hombres de Independiente son perjudicados porque no logran tener un buen presente deportivo y futbolístico y han perdido puntos importantes. Con la quita de puntos en aquella victoria con Alberdi, Independiente hoy se ubica en la sexta colocación, lejos del ascenso directo, pero estaría dentro de lo que será también el torneo reducido más adelante, que otorga otro lugar para jugar la próxima temporada en la máxima categoría. Panorama no demasiado claro para el rojo de barrio Playas de Oro. Quizás este fin de semana se aclare en lo futbolístico y también en lo institucional. Por ahora, nubarrones en la parte sur de la ciudad. Inesperada, porque Independiente jamás desde que yo lo dirijo ha perdido 2 partidos consecutivos, ¿no? Es un partido en el cual lo denomino raro, muy difícil, porque todo el primer tiempo fue nuestro, llegaron al empate ellos por intermedio de un error, cosa que estamos hablando siempre nosotros de no cometer esos errores. Bueno, se cometió ese error y llegó el empate de ellos. Y después, bueno, en el segundo tiempo fuimos un dibujo, no hicimos nada, prácticamente desaparecimos de la cancha. Llegó el segundo gol también por error, el tercer también por error. Y bueno, yo creo que nos tenemos que olvidar del ascenso directo y tenemos que trabajar para ver si nosotros podemos seguir sumando la mayor cantidad de puntos posibles para, bueno, llegar de la mejor manera arriba y bueno, tratar de luchar por el segundo lugar, ¿no? Tratar de conseguir el mejor lugar. Y bueno, ayer hablábamos con mi gente, con la gente que tengo siempre a mi lado, de que no hemos podido jugar ningún partido con 2 partidos seguidos con el mismo equipo. Siempre nos faltan 3, faltan 4, faltan 5, hasta 7, 8 jugadores nos han faltado.
pero bueno, a eso no le echo la culpa, sino que por ahí a una desatención, a algo que no estamos acostumbrados nosotros de fallar en aplicar todo lo que se habla dentro de un vestuario. Y bueno, en esta vez lo hemos fallado ya en dos partidos consecutivos. Yo creo que lo he vencido, y de acá en más es una cosa que me he puesto yo, lo hemos puesto los muchachos, no perder más y bueno, empezar a encontrar los puntos que los hacen falta para ubicarlo de la mejor manera posible, y de ahí, bueno, después pensar en ascender, ¿no? Martín García, después del partido, dijo que Independiente tocó fondo. ¿Coincidís con lo que dijo el 9 de tu equipo? Sí, yo digo, tocó fondo, él lo dice de la mejor manera posible. Él quiso decir, tocó fondo en el hecho de que no podemos perder más, muchachos. Eso es lo que él quiere decir. Esto no quiere decir que Independiente está allá abajo, no va a salir más. No, quiso decir, tocó fondo en el sentido del hecho, muchachos, acá no podemos perder más. De ahora en más no se puede perder más. Eso es lo que él quiso decir y es un buen mensaje para sus compañeros. Jugador del Carlos Paz Rugby Club, Agustín Fumagalli, fue citado para la concentración juvenil Interpladar de la Unión Argentina de Rugby para concentrar en la ciudad de Altagracia. La selección argentina 3x3, sub-18, dirigida por el Carlos Pacense Marcelo Germaneto, superó 14-9 a Nueva Zelanda y logró su tercera victoria consecutiva en China. Gastón Giordano terminó cuarto en la octava cita del zonal más importante del país en el Autódromo Oscar Cabalén en Altagracia. En el Car Show santafesino, Gustavo Vidal fue 19 y Danilo D'Angelo tuvo que abandonar. Que lo único chiquito para este mundial sea la cuota. Libertad Hogar te prepara para el mundial. Acércate por nuestros locales y mira todo el abanico de posibilidades para ver este mundial como se merece. Libertad Hogar, Avenida San Martín 1594 y Avenida Cárcano 750. El gobierno de la ciudad avanza en la obra de repavimentación de calzada, canalización de desagües pluviales, remodelación y ensanche de veredas en Boulevard Sarmiento. La obra se concreta de acuerdo a los plazos previstos. Ya se colocaron baldosas en las veredas próximas a 9 de julio. En el resto de la calle se realizan excavaciones para la canalización y desagües que en algunos sectores ya están casi finalizados. Con esta obra respondemos a un pedido histórico de los vecinos del sector que reclamaban una puesta en valor de una de las zonas más visitadas, pero también más olvidadas de nuestra ciudad. Gobierno de Villa Carlos Paz, trabajando para mejorar la calidad de vida de los vecinos. Sanifer, tecnología y diseño de vanguardia. Agua, gas, cloacas, calefacción, pisos radiantes. Sanifer, Cárcano 476 y Cárcano y Juncal. Super Show Deportes, agente oficial en Villa Carlos Paz de Adidas, Fila, Salomon, Dunlop, Kappa, Olympicus, Nike, Puma, Topper, Reebok. Además, en Super Show encontrá el más amplio stock en calzados, ropa, artículos y accesorios deportivos. Facilidades de pago, recibimos todas las tarjetas y como siempre, las garantías que solo un clásico de la Villa te puede ofrecer. Super Show, los 365 días del año, encontranos en la Dirección del Deporte, 9 de julio, esquina Leandro Alem. Baterías Toani, la calidad y servicio de siempre para su automóvil, acompañando al rally argentino en el centenario de Villa Carlos Paz. Baterías Toani, una batería para cada necesidad. Avenida San Martín 1024, teléfonos 429328 y 436943. Complejo El Estadio. ¿Querés jugar al fútbol con tus amigos? Vení, te esperamos con dos canchas de fútbol 5, con el mejor césped sintético de Carlos Paz. También contamos con las mejores instalaciones y servicios de bar. Complejo El Estadio. Andrea del Sarto 48. Hacé tu reserva. 156-492-13. 7 años de trabajo y progreso para los mercantiles de Carlos Paz. Eventos sociales, consultorios médicos, farmacia. Y ahora, disfruta del nuevo predio Camino a las Jarillas, piletas de natación, asadores, quincho y caminatas, centro empleados de comercio, compromiso y participación,
Lisandro de la Torre y Punilla. Teléfono 424-016 y 435-579. Gimnasio Mega Gym. Musculación. Aeróbica. CrossFit. Spinning. Pilates. Artes marciales mixtas. Medicina del deporte. Entrenamiento físico para deportistas con espacios y elementos únicos en Carlos Paz. Gimnasio Mega Gym. Intendente García 270. Restobar La Paz, la mejor propuesta gastronómica. Almuerzo de trabajo, mesa libre con precios sugeridos en la pizarra de entrada. Servicios para eventos especiales, coctelería tradicional, la mejor calidad garantizada. Gastronomía de alto nivel. Restobar La Paz, en Avenida Cárcano, esquina San Roque. Los Abuelos, casa de comidas, restaurante, parrilla, sandwichería. Más de 15 variedades en pizzas. Consultanos por nuestra pata flambeada y nuestro pollo especial al horno. Restaurant Los Abuelos, en su nueva dirección, Avenida Estrada, esquina Miguel Cané. Envíos a domicilios sin cargo al teléfono 430417. Más información, lo que ha sido la victoria de Marcos Ligato el último fin de semana en el Campeonato Argentino de Rally en la Vuelta a la Manzana, también con la presencia de su navegante, el carlospacense Rubén García. Marcos Ligato ganó la competencia del tradicional Rally Vuelta de la Manzana, edición número 44, que recorre los caminos de Alto Valle y consolidó su liderazgo en el campeonato argentino. Ligato, integrante del Tango Rally Team y navegado por el carlospacense Rubén García, ganó 3 de las 5 especiales que integraron la segunda etapa, tras la cual se impuso al multicampeón Federico Villagra, arriba de un Ford Fiesta que quedó a 33 segundos 6 centésimas. Y en la tercera colocación quedó Alejandro Cancio, sobre un Peugeot 207 a 51 segundos y una centésima. Sobre el final, Nicolás Madero, sobre un Ford Fiesta, tuvo que abandonar en el último especial por haber roto un neumático, cuando en la general estaba solo 6 segundos del puntero. Los integrantes del podio fueron los únicos que se mantuvieron dentro del minuto de diferencia, ya que el peruano Nicolás Fuchs, arriba de un Ford Fiesta, cuarto en la general, terminó a 1 minuto 40 segundos. En las otras clases se impusieron Omar Kovacevic, arriba de un Mitsubishi Lancer Evo 10, en la clase RC2N, y Lucas Machado con un Volkswagen Gol en la categoría Junior. El extenista David Nalbandian, sobre un Chevrolet Agile, terminó un décimo, y el exfutbolista Claudio Piojo López fue décimo tercero en la competencia. Es una carrera tradicional, ya la habíamos ganado antes 2 veces, pero esta fue muy especial porque la gente siguió la carrera hasta el último tramo, fue a la décima. Nicolás no pudo correr Menzi, así que corrió Nicolás Madero con un Ford. Nosotros sabíamos que iba a andar bien porque los tramos que corremos se corren en el regional, allá del sur. Fui a correr este año 2 o 3 carreras con Alejandro Cancio, con él. Y los tramos eran los mismos, así que sabíamos que los conocía, que iba a ser difícil ganarle. Y bueno, empezamos en el primer tramo a 2 décimas y terminamos en el autódromo a 6 segundos después de toda la carrera, así que fue muy bueno. Fue muy parejo. Una curva que nos salíamos cualquiera de los dos, ganaba el otro. La diferencia es que Nico no tenía la presión de los puntos del campeonato. Entonces el domingo antes de largar pensamos o lo corremos o pensamos en el campeonato. Pero era tan poquita la diferencia que cuando se pueden ganar estas carreras no siempre se presentan estas oportunidades. Así que nos olvidamos los puntos del campeonato y salimos a buscar la carrera. Con los rivales que hay, son todos pilotos que han estado en el Mundial, equipos muy importantes. Falta la mitad del año, falta mucho. La verdad que creo que el primer paso para ganar es respetar a los rivales y saber cómo andan. Y cuando menos te lo esperaba en una carrera, sale uno que anda bien y que es muy difícil correrlo. Así que la verdad que hemos hecho una buena base de puntos, eso es verdad.
pero son muy respetables y van muy rápido todos. Ahora la próxima del Nacional es el Calafate, que por lo que me han dicho va a ser una carrera totalmente nueva la del año pasado. Después viene San Rafael Mendoza, que si bien la corrimos hace mucho también es nueva, y después las otras ya las conocemos, Entre Ríos, Posadas y el Gran Premio en San Luis, pero son todas carreras difíciles. Más información, cambiamos de tema. La físico-culturista local Liliana Contreras estuvo participando durante el pasado fin de semana de un torneo argentino de fitness que se llevó a cabo en la ciudad de Córdoba capital. Fue un honor estar ahí, compartir el escenario con gente de esa talla. Pero bueno, de todo se aprende, como te decía, y bueno, y ahora el objetivo está en 2 meses, en un torneo importantísimo, que es el Mercosur, donde hay atletas de países del Mercosur que van a participar acá en Buenos Aires, es a finales de octubre. ¿Qué me faltó? Y mira, son tantas cosas, mucho por aprender. Recién hablábamos con uno de los profes en una tarima con semejante nivel de atletas. Es tan fino lo que hay que hilar, que obviamente que gente que ya tiene mucho más experiencia y trayectoria, hay cosas que tiene mucho más afiladas, pero como te digo, no siento que me haya ido mal, al contrario, yo soy relativamente nueva en este deporte y estar a la par de la campeona sudamericana del año pasado, al lado, parada al lado mío, fue un honor. Que ya arranqué hoy con todo, con el entrenamiento a full, con la comida, con todo. Así que bueno, a seguir hilando fino, y este es un torneo muy importante, así que bueno, estamos codo a codo con la preparadora, con mi co-equiper, con la gente del gimnasio, tomarlo a full a esto, y obviamente uno tiene una vida y un trabajo que hoy, lamentablemente, bueno, por las pocas semanas que quedan, tienen que pasar en un segundo lugar. Durante un par de años se hizo en la ciudad de Córdoba, y Buenos Aires hace años que lo está pidiendo, y se lo iban a dar para el año que viene, y Córdoba lo volvió a ganar para el año próximo, para el 2015. Y estamos en tratativas, junto con la federación, de poder hacerlo acá en Carlos Paz. Así que sería muy lindo traer ese nivel de atletas y un evento de esa envergadura que esté acá en la villa. Bien, decíamos en el comienzo del programa lo que era el presente muy malo del equipo del Carlos Paz Rugby Club, con la 8ª derrota consecutiva. En esta ocasión perdió el último sábado por la tarde en condición de local, en lo que terminó marcando ya el comienzo de la segunda parte de la temporada. Derrota del equipo de rugby de Carlos Paz el último fin de semana, el sábado a la tarde, jugando en condición de local. Terminó perdiendo 18-13 ante el equipo de los Zorros de la ciudad de Río Tercero, en lo que terminó marcando ya el comienzo de la segunda parte de la temporada 2014 en la primera división de la Unión Cordobesa de Rugby. Recordemos que el equipo carlospacense con esta derrota ha sumado 8 caídas en fila de manera consecutiva en lo que va del torneo, y ahora deberá jugar el próximo fin de semana en condición de visitante contra el equipo de Aeroclub de la ciudad de Río Cuarto, intentando volver a la victoria, sabiendo que si no logra mejorar estará descendiendo a la segunda categoría del rugby cordobés. Muy decepcionado por el comienzo de este Super 8 de reubicación. Pero bueno, ahora a seguir entrenando y seguir metiéndole para remontarlo en las fechas que vienen. E hicimos las cosas mal, no tuvimos obtención, que es fundamental a la hora de aplicar jugadas de ataque y esas cosas. No tuvimos obtención y eso fue fundamental. Y sin duda van a querer venir todos a ganarnos después del fin de semana pasado, pero nosotros tenemos que hacernos fuerte y tratar de evitarlo y tratar de sacar la mayor cantidad de puntos posibles contra todos los equipos que quedan. Fue importante en cantidad y en calidad la participación de los carlospacenses en la competencia del Transmontaña 2014 que se corrió durante el pasado fin de semana en la localidad de San Javier.
Los hombres carlospacenses se consagraron campeones en la categoría Master B2. Hablamos de Ferreira y también de Darío Ruani. Además hubo otros 5 podios con ciclistas de la ciudad. La edición número 21 del Transmontaña se disputó en San Javier, con la participación de 3.048 ciclistas de toda la República Argentina y también de otros países, considerando la competencia como internacional. Entre los que dijeron presente, 15 parejas con presencia carlospacense. Sin duda, los que se vuelven a Carlos Paz con una sonrisa en la cara son Roberto Ferreira y también Darío Ruani. Ellos se consagraron campeones en la categoría Master B2, imponiéndose sobre otras 84 parejas con un tiempo de 3 horas y 4 minutos y 9 segundos, el cual también les sirvió para colarse entre los 75 mejores registros de esta edición. Pablo Cavallaro también logró un muy buen tiempo junto con su compañero Fernando Tripel, finalizando en la posición número 12. Rodolfo Cavillón y María José Núñez se quedaron con el segundo lugar del podio en categoría Master B1, luego de lograr además el mejor registro de la camada carlospacense. Cristian Palacio y Fernando Reartes fueron 13 y la pareja Martín Castillo y Jorge Marúos fueron 47. Otra buena participación fue la del carlospacense Pedro Navarro, quien marcó 3 horas, 14 minutos y 23 segundos y quedó dentro de los 5 mejores en la tabla general. Sí, la verdad es que estoy muy contento de haber obtenido un tercer puesto en una carrera tan linda, tan emocionante y tan grande para nosotros los bikers como es el Transmontaña. La verdad que sí, feliz como siempre lo digo, a pesar de que a veces estamos mejor y salimos mejor. Este año nos tocó un tercer puesto, pero bueno, contento, muy contento. El objetivo era estar un poquito más arriba, ¿no? Pero bueno, carreras son carreras, fue un día de mucho calor, nos tocó largar muy, muy atrás, o sea que tuvimos mucha gente en el camino, nos costó pasar mucha gente, y eso quiera que no, otros años hemos largado más adelante, este año largamos muy atrás y nos costó recuperar mucho, y los sobrepasos son muy complicados porque el circuito es bello y complicado, entonces no siempre se puede pasar, son 2 personas para pasar, a veces pasa una, la otra tiene que esperar, y eso es lo que te va demorando un poco y te va haciendo la carrera un poco más lenta. Este año con un recorrido de 48 kilómetros, un poquito más corto que otros años, no mucho, pero un poquito más corta, es la carrera más importante, indudablemente, porque tenemos que decir, nosotros en Córdoba tenemos, y en Carlos Paz tenemos un terreno espectacular, pero los tucumanos también, y donde se hace y se realiza el Transmontaña, es bellísimo. Ahora viene Villa del Totoral, viene Calamuchita, vamos a correr la etapa del Tour de France, así que si bien es en bici de ruta, pero bueno, la vamos a correr porque realmente tener un evento de esas características en la casa, realmente no podemos no darnos el gusto de no correrlo, así que la vamos a correr, somos un grupo de amigos que vamos a correrlo en equipo y bueno, vamos a correr, son 2 días durísimos que hay en bici de ruta, el día 3 y día 4 de octubre, así que bueno, esperando y preparándonos para eso. Finalmente llegó la confirmación, más allá de que ya se conocía también la noticia, de que el equipo de vóley de Carlos Paz, el Poli Santa Rita, no estará jugando la próxima edición en la máxima categoría de la Liga Nacional. Sí, la verdad que un tanto de esfuerzo por parte del cuerpo técnico, los jugadores, no se vio coronado con una participación en la 1, pero también sabíamos que era una de las posibilidades y también nuestras expectativas eran bastante limitadas. Y básicamente por lo que nos dice Seba es lo económico, que no se ha conseguido el dinero necesario para jugar, así que uno tiene que saber aceptar que probablemente este no era el momento y que la seguiremos peleando por alguna otra oportunidad. Yo creo que el vóley de Córdoba, el vóley de Carlos Paz merece estar en una liga de élite como es la 1,
pero bueno, probablemente este yo no haya sido el momento adecuado. Ahí cada uno tiene que hacer su función. Yo soy entrenador y yo creo que el trabajo mío en cuanto a los resultados ha sido eficiente. Entonces, ¿cómo no aceptar lo que dice el dirigente? Yo creo que cada uno tiene que en su función hacer lo mejor que sepa y lo mejor que pueda. Y bueno, creo que Sebastián ha tomado la decisión, como así también yo en mi momento tomo decisiones respecto de qué plantel va a jugar, quién va a estar adentro y quién va a estar afuera. Bueno, son decisiones que se toman y bueno, uno tiene que aceptarlas, por más que nos gusten o no. A mí me hubiera gustado mucho, y te voy a ser muy claro en esto, a mí me hubiera gustado mucho tener una experiencia de este tipo, jugar en A1. Creo que tenemos los merecimientos necesarios para hacerlo, pero cada uno en su función, ¿no? El dirigente, el entrenador, los jugadores, los hinchas, los periodistas, cada uno en su función haciendo lo mejor en lo que saben. Y bueno, creo que hay que saber aceptar cada uno lo que le corresponde. Independiente de Barrio Playas de Oro de Carlos Paz sufrió la quita de 3 puntos en aquella victoria que consiguió ante Deportivo Alberdi. Es por una multa que mantiene con la Liga Cordobesa. El último fin de semana se disputó la primera fecha del torneo clausura del Enduro. La victoria en Yacanto fue del Carlos Pacense Raúl Ceballos. El equipo femenino del básquet del Sportivo Bolívar tuvo partidos en todas las categorías el último fin de semana, correspondiente al torneo de la Asociación Cordobesa de Básquetbol. Complejo Padel Pro te ofrece 3 canchas de cristal, 2 de piso sintético y 1 de cemento, homologadas por la World Padel Tour. Además, quincho, asador y estacionamiento en calles Q31. Reservas al 15-58-91-32. Complejo Padel Pro. Panadería Tommy. Pan, criollos, facturas, especialidades, tortas, café al paso. Avenida Cárcano, esquina Filipinas. Teléfono 436-020. Panadería Tommy. El sabor que nos distingue. Angle Automotores. La más alta variedad en usados y 0 kilómetros. Todas las marcas, todos los modelos. Busca tu auto en Angle Automotores. San Martín, esquina Fleming. Restobar La Paz, la mejor propuesta gastronómica. Almuerzo de trabajo, mesa libre con precios sugeridos en la pizarra de entrada. Servicios para eventos especiales, coctelería tradicional, la mejor calidad garantizada. Gastronomía de alto nivel. Restobar La Paz, en Avenida Cárcano, esquina San Roque. Sanifer, tecnología y diseño de vanguardia. Agua, gas, cloacas, calefacción, pisos radiantes. Sanifer, Cárcano 476 y Cárcano y Juncal. Vos ya conocés nuestros exclusivos sabores en pizzas, empanadas y nuestros exquisitos lomos. Ahora, vení a probar nuestro delicioso sushi. Pizza Ranch, un sabor diferente. Avenida Libertad 370, Avenida Uruguay 579. Que lo único chiquito para este mundial sea la cuota. Libertad Hogar te prepara para el mundial. Acércate por nuestros locales y mira todo el abanico de posibilidades para ver este mundial como se merece. Libertad Hogar, Avenida San Martín 1594 y Avenida Cárcano 750. Se jugó el pasado fin de semana el clásico de las divisiones inferiores entre el Atlético Carlos Paz e Independiente de Playas de Oro, con una amplia supremacía del equipo azul de Barrio La Cuesta, que ganó en todas las categorías excepto en la cuarta, donde el empate fue en 0. El fin de semana una nueva edición del clásico Carlos Pacense en las inferiores de la Liga Cordobesa. Atlético contra Independiente, Independiente contra el equipo de Barrio La Cuesta. Algunos encuentros se llevaron a cabo en la cancha que tiene el Azurro y otras en Barrio Playas de Oro en la cancha de Independiente. Las imágenes corresponden al partido de cuarta especial, en este caso con el empate 0-0. Encuentro que se disputó en la cancha del equipo rojo Carlos Pacense.
En las otras categorías, en quinta división fue victoria de Atlético por 1-0 con gol de Moyano. En sexta fue victoria también del equipo Carlos Pacense. Los tantos fueron marcados por Contreras y Facelo para el de Barrio La Cuesta. En séptima categoría también triunfo de Atlético, 2-1 contra Independiente con goles de Koldorf y Memetov. En octava división goleada de Atlético 3-0. Los tantos se fueron marcados por Retamoso, Gonzalo Reina y Larrad. En novena división victoria ajustada del equipo de La Cuesta por 3-2 contra Independiente, con tantos de Sánchez, Piccinini y Suárez. En décima categoría, goleada de Atlético 7-0 contra Independiente. Dos tantos de Racha, uno de Sueldo, uno de Fernández. Ledesma, Romero y Moyano, los autores de los tantos del equipo de nuestra ciudad de La Cuesta. En undécima categoría, también victoria de Atlético por 5-0, con dos de Heredia, dos de López y uno de Romano. En duodécima categoría, triunfo de Atlético 3-0, con un tanto del jugador Herba, uno de Vázquez y el otro de Chocobar, completando 16 de 18 puntos posibles para el equipo de Barrio La Cuesta el último fin de semana en el clásico de inferiores de la Liga Cordobesa de Fútbol. Sí, no se pudo ganar, pero nos supimos mantener con un jugador menos, así que contento. Todo, por lo menos no se pierde. Se aguantó bien la defensa, así que contento. Mañana tenemos que salir y ganar de nuevo. Estamos concientizados que queremos salir campeones. Eso. Y es un grupo muy unido. Si uno espera el resultado, viendo el resultado de cómo terminó el partido, creo que nos queda un poquito sabor amargo sabiendo que jugamos con un hombre más casi medio tiempo del partido. Pero creo que, como yo le dije siempre a los chicos, nunca se perdió la esencia de tratar de jugar, de ir al frente, de jugar cada pelota dividida. Y nos queda, y el sabor ese dulce que nos queda es que Independiente sigue invicto en cuarta como hace muchísimo tiempo, que no nos pueden ganar. Estos son partidos totalmente diferentes a cualquier otro. O sea, si lo ponemos a analizar desde el punto de vista que con un hombre podemos marcar diferencia, creo que anímicamente a veces en los clásicos el rival que se queda con un jugador menos es como que le saca un poquito más el corazón, la fuerza interior para jugar cada pelota, y hoy creo que por ello el equipo visitante llegó a entender eso. Seguir trabajando, seguir sumando la cantidad posible de puntos y brindarle al club la mayor cantidad de jugadores posible. El joven jugador Carlos Pacense y Agustín Fumagalli fue convocado ya por segunda vez consecutiva para ser parte de la concentración de la selección argentina de rugby, los Pumitas en categoría para menores de 18, concentración que se disputó día martes y miércoles en la ciudad de Altagracia. El jugador Carlos Pacense del equipo de Carlos Paz Rugby Club, Agustín Fumagalli, fue citado para la concentración juvenil interpladar de la Unión Argentina de Rugby. La UAR confirmó a los jugadores que estarán presentes en la concentración nacional que se está llevando a cabo en la ciudad de Altagracia. Arrancó el miércoles 19 y también este miércoles 20 de agosto. De la misma estuvieron participando cuatro planteles pertenecientes a los cinco centros de alto rendimiento, quienes estuvieron entrenando y también jugando partidos entre sí. Recordemos que es la segunda citación de Fumagalli para formar parte de los Pumitas, luego de haber viajado a la primera concentración y disputar el torneo Cuatro Naciones en la ciudad de Río Cuarto, donde Fumagalli con la selección fue segunda, subcampeonato que obtuvo luego de perder contra Italia. Karateca Marina Rojo, la Carlos Pacense, estuvo participando el último fin de semana del torneo argentino de karate de la Federación Argentina de este deporte Iko Budo Rengokai. El jugador de hockey Gino Canseco de Carlos Paz el último fin de semana estuvo disputando la cuarta fecha del torneo clausura, donde su equipo universitario se enfrentó ante el Córdoba Athletic logrando dos victorias. El equipo de hockey del Carlos Paz B cayó ante Universidad Nacional de Córdoba por el torneo Dama C. El encuentro terminó siendo victoria para Universidad por 3-1. El único gol Carlos Pacense fue marcado por Laura García.
Super Show Deportes, agente oficial en Villa Carlos Paz de Adidas, Fila, Salomon, Dunlop, Kappa, Olympicus, Nike, Puma, Topper, Reebok. Además, en Super Show encontrá el más amplio stock en calzados, ropa, artículos y accesorios deportivos. Facilidades de pago. Recibimos todas las tarjetas y, como siempre, las garantías que solo un clásico de la villa te puede ofrecer. Super Show, los 365 días del año, encontranos en la Dirección del Deporte, 9 de julio, esquina Leandro Alem. Panadería Tommy, pan, criollos, facturas, especialidades, tortas, café al paso, Avenida Cárcano, esquina Filipinas, teléfono 436-020. Panadería Tommy, el sabor que nos distingue. Baterías Toani, la calidad y servicio de siempre para su automóvil, acompañando al rally argentino en el centenario de Villa Carlos Paz. Baterías Toani, una batería para cada necesidad. Avenida San Martín 1024, teléfonos 429328 y 436943. Hay una esquina tradicional de Villa Carlos Paz, donde la historia de la ciudad y la buena cocina se combinan para ofrecerte inolvidables momentos. Villa Paz, comidas con historia. Complejo El Estadio. ¿Querés jugar al fútbol con tus amigos? Vení, te esperamos con dos canchas de fútbol 5, con el mejor césped sintético de Carlos Paz. También contamos con las mejores instalaciones y servicios de bar. Complejo El Estadio. Andrea del Sarto 48. Hacé tu reserva 156-492-13. Más información de lo que ha sucedido el último fin de semana con la presencia de Carlos Pacenses, el comienzo de la primera fecha, el torneo clausura del Enduro Cordobés. La mejor participación de uno de la ciudad fue la segunda colocación de Raúl Ceballos. El último fin de semana comenzó el torneo clausura del Enduro Cordobés en la localidad de Yacanto y con más de 200 pilotos, quienes estuvieron participando de la gran competencia que congregó a corredores de Córdoba, Salta, Chubut, Buenos Aires, San Luis y también de la provincia de Santa Fe. En el circuito trazado en montaña con piedras y cruces de arroyo, tres carlospacenses se dieron cita en la primera fecha de clausura. Raúl Ceballos fue quien se quedó con el segundo lugar en la categoría Master B. Juan Merlos culminó 14 en la categoría Master A. Y en Enduro Sport B, Maximiliano Arcos fue cuarto en la competencia en la tabla general. Los ganadores de las generales fueron Emanuel García, de Embalse en motos, seguido por Diego López, de Villa María, y Marcelo Pérez, de la ciudad de Río Tercero. En cuadriciclos, el ganador fue de la clase mayor, Facundo Biel, de Jesús María, segundo por Juan Pablo Terrier, de Las Perdices, y tercero Sebastián Yervino, de Villa María. En tanto, en la categoría de los más pequeños, la mini enduro, los tres primeros fueron Mateo Oviedo, de Santa Rosa La Pampa, Franco Pereira, de Almafuerte, y Facundo Aedo, de la ciudad de Río Tercero. Lo único chiquito para este mundial sea la cuota. Libertad Hogar te prepara para el mundial. Acércate por nuestros locales y mira todo el abanico de posibilidades para ver este mundial como se merece. Libertad Hogar, Avenida San Martín 1594 y Avenida Cárcano 750. El gobierno de la ciudad avanza en la obra de repavimentación de calzada, canalización de desagües pluviales, remodelación y ensanche de veredas en Boulevard Sarmiento. La obra se concreta de acuerdo a los plazos previstos. Ya se colocaron baldosas en las veredas próximas a 9 de julio. En el resto de la calle se realizan excavaciones para la canalización y desagües que en algunos sectores ya están casi finalizados. Con esta obra respondemos a un pedido histórico de los vecinos del sector que reclamaban una puesta en valor
de una de las zonas más visitadas, pero también más olvidadas de nuestra ciudad. Gobierno de Villa Carlos Paz, trabajando para mejorar la calidad de vida de los vecinos. Sanifer, tecnología y diseño de vanguardia. Agua, gas, cloacas, calefacción, pisos radiantes. Sanifer, Cárcano 476 y Cárcano y Juncal. Super Show Deportes, agente oficial en Villa Carlos Paz de Adidas, Fila, Salomon, Dunlop, Kappa, Olympicus, Nike, Puma, Topper, Reebok. Además, en Super Show encontrá el más amplio stock en calzados, ropa, artículos y accesorios deportivos. Facilidades de pago, recibimos todas las tarjetas y, como siempre, las garantías que solo un clásico de la villa te puede ofrecer. Super Show, los 365 días del año, encontranos en La Dirección del Deporte, 9 de julio, esquina Leandro Alem. Baterías Toani, la calidad y servicio de siempre para su automóvil, acompañando al rally argentino en el centenario de Villa Carlos Paz. Baterías Toani, una batería para cada necesidad. Avenida San Martín 1024, teléfonos 429328 y 436943. Complejo El Estadio. ¿Querés jugar al fútbol con tus amigos? Vení, te esperamos con dos canchas de fútbol 5, con el mejor césped sintético de Carlos Paz. También contamos con las mejores instalaciones y servicios de bar. Complejo El Estadio, Andrea del Sarto 48. Hacé tu reserva, 156-492-13. 7 años de trabajo y progreso para los mercantiles de Carlos Paz. Eventos sociales, consultorios médicos, farmacias. Y ahora, disfruta del nuevo predio Camino a las Jarillas, piletas de natación, asadores, quincho y caminatas, centro empleados de comercio, compromiso y participación, Lisandro de la Torre y Punilla, teléfono 424-016 y 435-579. Gimnasio Mega Gym, musculación, aeróbica, CrossFit, spinning, pilates, artes marciales mixtas, medicina del deporte, entrenamiento físico para deportistas con espacios y elementos únicos en Carlos Paz. Gimnasio Mega Gym, Intendente García 270. Restobar La Paz, la mejor propuesta gastronómica. Almuerzo de trabajo, mesa libre con precios sugeridos en la pizarra de entrada. Servicios para eventos especiales, coctelería tradicional, la mejor calidad garantizada. Gastronomía de alto nivel. Restobar La Paz, en Avenida Cárcano, esquina San Roque. Los Abuelos, casa de comidas, restaurante, parrilla, sandwichería. Más de 15 variedades en pizzas. Consultanos por nuestra pata flambeada y nuestro pollo especial al horno. Restaurant Los Abuelos, en su nueva dirección, Avenida Estrada, esquina Miguel Cané. Envíos a domicilios sin cargo al teléfono 430417. El cierre ya de lo que ha sido esta nueva edición de Tifosi y el Equipo, como siempre con toda la información del deporte de Carlos Paz, con imágenes y también con la palabra de protagonistas de lo que ha pasado el fin de semana y también ya pensando en lo que va a ser el próximo. Exacto, para el fútbol, lo decíamos, jugará Atlético en condición de visitante frente a Belgrano en una instancia en la cual se ha invertido la localía, sí. Porque recordemos que este partido debería de jugarse en Carlos Paz, así cosa es, que en la cuesta, sí. Exacto, ocurrió que el Atlético invirtió la localía frente a Belgrano para inaugurar el césped sintético ya hace un tiempo, por lo cual el partido este, o los tres partidos que le ha tocado en esta ronda, serán de visitante. Sí, porque luego tendrá que jugar de visitante también de vuelta en esa condición contra Instituto Atlético Central Córdoba, un partido que aparentemente también se estaría jugando en la cancha en donde habitualmente juega el equipo más importante del conjunto cordobés, sería en el Monumental de Alta Córdoba, más allá de que todavía no existe la confirmación de manera oficial. Independiente el próximo fin de semana jugará en condición de local. Nos vamos. Nos encontramos el próximo miércoles. Chau. Chau.